sí, definitivamente nos ha impactado de una manera brutal, diría yo. Desde finales de mayo, principios de junio, julio, fue cuando empezó a afectar la fluctuación de comensales. Ahorita ya pasó para nosotros, para los muebles, nuestro evento más importante del año, que fue el Buen Fin. Y te puedo decir que bajó en un 90-95% de las ventas. Y aproximadamente hoy tomamos un 60% abajo. Y la temporada alta empezó el 1 de noviembre, lo cual no ha representado en ventas el número para nosotros, ¿no? Al revés, es contraproducente. Desde el 3 de agosto hasta el 3 de octubre está cerrado aquí enfrente de la parroquia. Demasiado fuerte y que realmente no vemos para cuándo. Pues está bien, ¿no? Y era un proceso que necesitábamos hacer para que la Avenida Juárez creciera. Yo creo que aquí lo que estuvo mal fue la logística. O sea, no estuvo bien la logística de planeación. Empezaron a abrir tramos así como en todos lados y no concluían nada. Y esta obra pues sí se ha prolongado muchísimo. Y nadie te da información. Realmente nadie se ha preocupado como por mantenernos informados a los locatarios de acá. Ya son casi dos meses del cierre de tránsito, lo cual ha hecho que pues, tengamos ya números rojos de restaurante. Y esto que perjudica, porque no son los empleos directos, sino son los indirectos, todos los proveedores que tenemos. Tenemos más de 30 proveedores, entonces también eso va a afectar a los proveedores, no tener el dinero para pagar las nóminas, endeudarnos. Entonces ha hecho que estemos sobresaliendo, ¿no? Poco a poquito sobreviviendo a la obra. En los últimos 15 a 20 días creo que están trabajando a marchas forzadas y por lo mismo veo que también hay muchas cosas, muchos detalles mal hechos. Entonces realmente sí ha sido una falta de logística, falta de información. Sabíamos que para el 15 de diciembre acababan este tramo, yo lo dudo mucho, yo creo que se va a ir hasta el año que entra. Pero llevamos medio año donde las ventas se han caído en un 80%. Te digo, ahorita en Buen Fin nos tronó en un 90-95%, fue mínimo lo que entró. O el que no tiene solvencia, o sea, para resistir esto, híjole, sí, lo tronó desde hace mucho, ¿no? Sí, sí va a costar, yo creo que todo el año que viene, como para ir recuperando todo. Entonces, al final de cuentas, no sé cómo voy a terminar esto. Para nosotros, nuestra temporada alta es totalmente baja. Y después de enero, febrero, marzo es temporada baja. Entonces, estamos ahorcados, vamos a sobrevivir para empezar en mayo, junio del mes del año que entra, empezar a vender un poco más. No hay iluminación en empleado público. Ahora, por si para irte a tu casa, la gente que tomamos transporte público, tienes que caminar muchas más calles y en la oscuridad, ¿no? Entonces sí se ha vuelto tan solo el inseguro el estar acá, como el también trasladarte a tu casa en la noche sobre todo. Nosotros tuvimos que acortar el horario, ahora cerramos más temprano, precisamente por eso. Mejor pedir al gobierno municipal presencia de policía auxiliar en las noches, estando en sus rondines. Dentro de acá las instalaciones de la parroquia se han querido intentar meter dos veces. Lo bueno que tenemos seguridad 24 horas, entonces se activa el protocolo de seguridad y salen corriendo los que se quieren meterle, ¿no? Pero pues, sí es algo que no debe de suceder, ¿no?